Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para una amplia zona de la región y también para ETV, Canal 2, de Bernardo de Irigoyen. Cielo algo nublado con una temperatura de 23 grados y una humedad del 77%. El día sábado por la tarde, previo a disputarse la final de la Euroliga, en la cual para el Real Madrid estaba jugando el Chapu Nocioni, basquetbolista de nuestra ciudad, estuvo presente la gente de DirecTV Sport, filmando un poco las instalaciones del Ceci Basketball Club y también las inferiores del Ceci. Nosotros, mediante Manuel Almendra, estuvimos con su productor, Manuel Gómez. ¿Cuál es la llegada tuya aquí al Ceci Basketball Club? ¿Por qué se produce? Y vine porque estamos haciendo un trabajo para DirecTV con motivo de la final de la Euroliga, del Final Four que están haciendo en Madrid. Y como DirecTV está cubriendo este torneo y hay un argentino como el Chapu Nocioni en el Real Madrid, se nos ocurrió que era interesante venir a ver el partido final con la gente en el pueblo del Chapu y con la gente que lo conoce desde cuando jugaba en el Ceci Basket Club. Exactamente. Bueno, te encontraste, digamos, con las divisiones inferiores, te encontraste también con el técnico, que es Javier Ceci, que fue uno de sus amigos y también, digamos, que fueron los que dieron los primeros pasos. Sí, me hablé con Javier, justamente nos contactaron con él para tratar de hacer la logística del trabajo. Javier me dijo que no solamente había sido amigo del Chapu de chiquito, sino que él también siguió una carrera de basquetbolista. Después me enteré de que, según parece, él era mejor que el Chapu. Pero, bueno, viste que siempre pasa ese tipo de cosas, que hay uno que es mejor y después el otro llega un poco más lejos. Pero él, de todos modos, hizo una carrera interesante en la Liga Nacional y demás. De hecho, sigue jugando, según me contó. Sí, pero también me contó, y esto te lo consulto a vos porque es una data que no sé si es real o no, que este club fue fundado por su abuelo o por su bisabuelo, puede ser, que se llama... Exactamente, así, exactamente. Como se llama él, o sea... Exacto, él, el mismo apellido. Y que además el gimnasio en el que están jugando los chicos ahora, que por otra parte tiene los tableros de acrílico, tiene un tablero electrónico, tiene el reloj que marca 2 segundos ahí, que tiene así como un parque divino, que lo armó en cierto modo también el club con el Chapu Nocioni. Y justamente el estadio lleva el nombre Andrés Chapu Nocioni. Claro. Bueno, evidentemente, si algo es interesante, al menos para mí, que ando dando vueltas por algunos lugares, es darme cuenta de que tipos que fueron consagrados y que están en un momento de su vida así como disfrutando de la miel y del éxito, ponele, que no se olvidan del origen. Y me parece que si vinimos acá es porque supimos que acá íbamos a encontrarnos con presencia del Chapu a pesar de que no esté presente. O sea, con que el tipo... Me crucé con dos amigos de él recién que cuando anda por acá el tipo viene, cuando estaba concentrado con la selección el Chapu los invitaba a tomar algo al hotel, se juntaba con ellos. Es cierto. Entonces, me parece que eso está bueno, ver que la gente se acuerda del origen, a pesar de que esté en la NBA, en el Real Madrid o en donde sea. Bueno, Manuel, realmente un gusto conocerte. Igualmente. Y bueno, y de alguna manera, digamos, hacer esta charla, digamos, y seguramente conocer todos los detalles de un jugador que, bueno, a veces dice uno, ¿cómo llegó? Y yo te digo que prácticamente año a año que uno lo veía crecer, era un año que realmente crecía basquetbolísticamente cuando iba pasando desde Galvez a Santo Tomé, de Santo Tomé a Racing, de Racing a Pico, ahí selección argentina, de cadete, de juveniles, y bueno, fue realmente algo casi, el otro día charlamos con gente de acá de Galvez, que tal vez no volvamos a tener un jugador en esa dimensión. Es que yo creo que el Chapu, ¿cómo llegó? Llegó por huevos, corazón, o sea, una nota que le hizo Paenza en Encuentro al Chapu. La presentación que Paenza hacía sobre el Chapu en un ciclo que hizo de Encuentro con la Generación Dorada, lo definía él como si se pudiera establecer al básquet o a un equipo de básquet como el cuerpo humano, el Chapu sería el corazón, y yo no tengo duda de que es así. El tipo tuvo mucho huevo, mucha intensidad, mucho carácter, que según él mismo tuvo que dominarlo para poder llegar a donde llegó, porque cuando fue a Europa le dijeron, flaco, bajá un poco la intensidad, porque no sirve patear bidones, sino ponerla en la cancha. Y claramente lo fue logrando y así es como está donde está, ¿viste? En el día de ayer, en la escuela 877, Domingo Faustino Sarmiento, se firmó un convenio con el municipio
por Música en tu Barrio. Que se llama Música en tu Barrio, es donde los chicos de los distintos sectores barriales aprenden canto y aprenden música a través de los profesores que ponemos a cargo de estos programas. Recuerdan ustedes que en los ciclos anteriores el profesor a cargo era Daniel Villafañe, bueno, por cuestiones particulares, personales, no puede acompañarnos este año, lo va a hacer Facundo Larrieta en su reemplazo, dando continuidad a este programa. Y como siempre lo hacemos en dos establecimientos escolares, que uno es la escuela 305 y la otra es la escuela 877, Domingo Facundo Faustino Sarmiento, que es de aquí del barrio Sarmiento y de vecinales Altos del Norte, Anastasio Arana, Santa Margarita. Y bueno, lo que estamos haciendo hoy es firmar el convenio con la directora de este establecimiento escolar para ya iniciar el ciclo en los próximos días. ¿Con muy buenos resultados el año pasado? Sí, siempre. La verdad que desde que se implementó ha tenido resultados importantes, fundamentalmente por la cantidad de chicos que concurren en horarios extraescolar a este programa. Charlábamos recién con la directora, el año pasado entre 30 y 40 chicos de este establecimiento participaron de este programa, si le sumamos los 40 o 50 también que participaron de la escuela 305, ello implica un número importante de chicos de estos dos establecimientos escolares que están trabajando año tras año en este programa, ¿no? La verdad que estábamos esperando volver a repetir la experiencia del año anterior. Y bueno, es una forma de acercar, digamos, estas posibilidades a los barrios, ¿cierto? Porque a veces es mucho más fácil concurrir a realizar estas actividades cerca, o sea, en la escuela, dentro de los barrios, y aparte brindarle una posibilidad, o sea, que es gratis. Y bueno, tuvo mucha respuesta el año pasado y vimos muchos progresos en los alumnos, muchos entusiasmos, así que, por supuesto, queríamos que se volviera a repetir la actividad, ¿cierto? ¿Con qué frecuencia se da? Se da una vez a la semana, después, o sea, de un horario entre las 5 y las 6 de la tarde, en la que concurren los alumnos que se quieren inscribir. Facundo, ¿cuál va a ser, cómo se va a desarrollar este año? ¿Cuál es la idea que tenés? Yo ya estoy coordinando con el profe anterior, que es Daniel Villafañe, como decía Mario, para continuar, darle una continuidad al repertorio que ella había comenzado, y siempre, obviamente, encarándolo desde lo popular, desde lo folclórico, desde las canciones que por ahí pueden llegar a conocer los chicos, porque eso sirve de enganche, digamos, para que ellos le presten más, más bolilla, le den más atención y por ahí se enganchen más con lo que es el repertorio y con la actividad en sí. Lo personal, un gran desafío. Sí, yo... Gracias a Dios ya di clase acá, la mayoría de los chicos ya los conozco a la de esta escuela, en la 305 no, pero ellos se desviven cuando vos les presentás una actividad así que les guste y que les resulte también un desafío para ellos, así que yo encantado. Bueno, recién hablábamos fuera de cámara que también va a ser un trabajo conjunto con el CEPRA para aquellos chicos que finalicen el colegio séptimo grado puedan seguir. Claro, sí, ya los chicos que están en séptimo de este año ya me han preguntado algunos porque tienen por ahí más de 12 años, que es la condición para integrar el CEPLA. Y ya empezamos una tarea ya de música, un poco de canto con algunos chicos y ya me han preguntado, me han consultado para darle continuidad, como decir. Ya estamos en los albores del quinto motoencuentro patrio y solidario a realizarse en el Club Deportivo Jorge Newbery. El fin de semana pasado, nuestras cámaras de Canal 10 estuvieron con algunos de los organizadores. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ultimando los detalles acá con el club, terminando de organizar algunas cositas, prácticamente está todo listo. Esperamos que el tiempo nos acompañe y creemos que va a venir muchísima gente de afuera. Bueno, está todo previsto, está todo organizado, digamos, como ustedes manifestaban en lo que respecta, digamos, a los días, se espera, digamos, mucha concurrencia en lo que respecta a motos. Sí, vamos a estar abriendo las puertas oficialmente, es el sábado a las 8 de la mañana, si bien así tenemos gente que ya nos confirmó que el viernes por la tarde van a estar llegando a Gálvez, tenemos todo diagramado y esperando, más o menos esperamos, la expectativa nuestra es superar el número de motos del año pasado, que fue arriba de las 1.700, manteniendo el número, creemos que está bien, pero tenemos toda la esperanza de que esto va,
que se va a superar ese número. ¿Puede haber, digamos, algo anticipado en lo que respecta a aquel que quiera decir, bueno, puedo, digamos, tener un lugarcito, una entradita, o es todo, digamos, en el mismo momento? No, como esto es 100% solidario, el tema de ventas anticipadas, nunca lo estimamos, nunca lo tuvimos en cuenta. Acá viene la gente, compra la entrada, es una entrada muy accesible, 50 pesos para el peatón, 130 para el motero, que venga una o dos personas en la moto, no hay problema. Así que es una entrada, por lo que se ve en el mundo de los motoencuentros, una entrada muy accesible. Bueno, y también todo lo que respecta, digamos, a lo que está programado, digamos, podemos ir diciéndolo en lo que respecta a los días. Sí, como te decía, abrimos el sábado a las 8 de la mañana, abrimos las puertas, más o menos 10 y media, 11 de la mañana, empezamos con música en el predio. A las 2 de la tarde, más o menos, 2 y media, va a estar el show de Leo Grassi, acá en el playón. A las 4 de la tarde arrancamos con bandas, vas a tener 3 bandas en el escenario que está afuera, que son La Fundida, Legend y Miseria Espantosa. Después tenemos la cena, los primeros moteros, hay algunos sorteos entre medio. A las 9 de la noche, a las 10 de la noche, perdón, vamos al salón adentro, al escenario dentro del salón, donde va a haber 3 bandas más que van a estar tocando la gente de Stigma, Chamarras Negras e Iridio. Y ahí cerramos con el show de stripper a la noche. Al otro día, a la mañana, arrancamos otra vez, 8 y media, 9 de la mañana, con música ambiente. 10 y media va a estar tocando la gente de Train Rock, de Reconquista. Mediodía paramos a comer. A las 2 de la tarde arranca a tocar la Big Roger Band, banda local. 4 de la tarde arranca la caravana, terminamos en el Palacio Municipal, donde se hace el segundo show de destrezas, que va a estar a cargo de David Sandoval, más una pequeña sorpresa al final. Volvemos al predio, tenemos los sorteos, el sorteo de la moto 0 kilómetro, que se va a hacer a las 8, 8.20. A las 9 tenemos otra banda más afuera, que es Enigmática de Santa Fe. Y a las 10 volvemos al salón adentro, va a haber 2 bandas, en primer principio, que va a ser Miseria Espantosa y Yayos Blues. Cortamos para cantar el himno y hacemos el segundo sorteo y cierra la noche Jack, que es tributo a AC/DC. Sí. Bueno, completísimo, ¿no?, en lo que respecta al fin de semana. Sí, es bastante tradicional lo nuestro, no hay grandes cambios. Lo único este año, bueno, no va a estar el show de fuegos artificiales por una ordenanza municipal, no se pueden tirar fuegos artificiales, pero el resto es muy tradicional. Eso sí, buena convivencia, va a haber leña, cantidad industrial, como les gusta a la gente, quemar y hacer fogata para reunirse y charlar. La atención de los buffets para toda la gente de Galve que quiera venir a comer, puede venir a comer, hay platos preparados, choripán, bebidas, con la buena atención que nos tiene acostumbrado acá el club. Así que, aparte de eso, nada fuera de lo normal. El servicio de sepelios de la Cooperativa Eléctrica de Galvez informa. Falleció a los 72 años en Galvez el día 20 de mayo la señora Gladys Mabel Ricardini de Baudino, La Negra. Sus restos son velados en calle Sarmiento 862, sala número 1, y serán inhumados en el cementerio de Galvez el día 20 de mayo a las 16 horas, previo responso en sala velatoria. Informó el servicio de sepelios de la Cooperativa Eléctrica de Galvez. Nosotros vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Pensá muy bien, ¿qué Miguel querés como gobernador? Quiero la misma Santa Fe que querés vos. Miguel Lifshitz, gobernador. Seguimos siendo el cambio. Lista 6, Frente Progresista Cívico y Social. GABA Sport, soluciones deportivas, ahora en su nuevo local en Rivadavia 641, con el mayor surtido en accesorios deportivos, indumentaria y calzado para toda la familia. Trabajamos con marcas líderes como Kappa, Umbro, Yoma, Fila, Diadora, Mistral, Mikasa, Le Coq Sportif, Topper y muchas más. Para instituciones o grupos, importantes descuentos. Aceptamos todas las tarjetas y, como siempre, el mejor precio contado efectivo. GABA Sport, soluciones deportivas. Rivadavia 641, teléfono 431-800. Y
Espacio cedido por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Hola, soy Ariel Zuliani. Quiero que vivamos mejor en Gálvez. Este 14 de junio, acompañanos con tu voto. Juntos podemos lograr el cambio. Ariel Zuliani, intendente. Lista 5, Unión Profederal. Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Ahora la cosa va en serio. En serio la lucha contra el delito. En serio la lucha contra los narcotraficantes. Porque hoy más que nunca, en serio, está en juego el presente y el futuro de nuestros hijos. A este flagelo se lo combate con decisión y con coraje. Tengamos fe. Yo tengo fe en vos. Lista 4. Frente Justicialista para la Victoria. Omar Perotti, gobernador. Alejandro Ramos, vicegobernador. Autoservicio La Mabel. En 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Lucharemos contra la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción. Héctor Tigre Caballero, diputado provincial. Lista 4. Frente Justicialista para la Victoria. Estación de servicios Shell. Toda la línea Big Power en combustibles. Y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres, para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Junto a Miguel Lifchitz, gobernador, Antonio Bonfatti, diputado provincial. Seguimos siendo el cambio. Lista 6, Frente Progresista Cívico y Social. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Continuamos con 10 noticias. Cielo algo nublado con una temperatura de 23 grados y una humedad de 77%. Para hoy se espera una máxima de 28 grados. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para mañana jueves. Mínima 14, máxima 27 con el cielo algo nublado. Para el día viernes, mínima 14, máxima 29 con nubosidad variable. Y para el día sábado, mínima 17, máxima 24, inestable con probabilidad de precipitaciones. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la producción y al trabajo. Somos la primera provincia argentina en abrir una oficina comercial en Dubái y seguimos abriendo la región al mundo con misiones a China, India y Nueva Zelanda.
A través de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsamos la investigación y el desarrollo para transformar la matriz productiva de Santa Fe. Promocionamos los parques y áreas industriales. Impulsamos el turismo. Apoyamos a pequeños y medianos productores. Y seguimos promoviendo espacios de encuentro, desarrollo e integración y el derecho a un trabajo digno. Nuestra provincia avanza porque todos somos parte. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. El día sábado por la noche, en las instalaciones del Ceci Basketball Club, estuvo la peña de Itatí Lirio. Nosotros estuvimos ahí con nuestras cámaras. Bueno, Tati, llegó la noche de los sueños. Así es, bueno, la tan esperada y ansiosa noche, que bueno, por suerte el clima nos reacompañó, la verdad que ni parece mayo, parece más bien septiembre, así que estoy muy contenta porque, bueno, la noche se presta para venir al festival, que ya está por arrancar en minutitos nomás con todas las bandas que van a estar presentes, Positivo 55, El Código, La Clave, Fernando de Boever, que también va a estar, que se pudo confirmar la asistencia de él, Vale Valle del Norte y Peña de Barrio. Sí, todos los chicos vienen a bailar, por supuesto. Claro, ni hablar. Y bueno, el gran show donde vamos a estar grabando en vivo, así que hoy estuvimos haciendo prueba de sonido, estamos ahí bastante afiladitos con el tema. Tercer disco, ¿y qué temas va a haber? Sí, tercer disco ya, en 9 años, la verdad que bastante bien. Va a haber de todo, va a haber temas que hacía yo anteriormente, que había grabado en aquel material Historias por el 2006, nada más que más reversionados para esta época, y bueno, también va a haber temas de los discos que ya están editados como Buenas Costumbres y A Flor de Piel, y algunos temas nuevos de mi autoría, me ha animado, así que van a poder disfrutar de 2 temas de mi autoría y otros temas nuevos que son de autores conocidos. Te diste cuenta que está todo lleno, ¿no? Ya se va arrimando la gente y eso está muy lindo, es temprano todavía, queda mucho y bueno, así que muy contenta. Por suerte de momento se van cumpliendo mis expectativas, el salón está ambientado, tanto escenario en luces con sonido e iluminación Pagani, todo preparado para una gran noche. ¿Primer peña con un hijo? ¡Sí! Así que mi gurí anda por ahí, pobrecito, dando vuelta de brazo en brazo. Chocho, él está como loco. A él le encanta la música. Y bueno, también es una nueva experiencia para mí, despegarme un poco de mi hijo para dedicarme de lleno a este show. Te esperamos con el material grabado después. Obviamente que lo van a tener. Va a ser un honor compartirlo. Y les agradezco a ustedes que siempre están presentes y que me ayudan a difundir mi trabajo y la música. Tati, gracias. A ustedes, gracias. Bueno, realmente fue todo un éxito la peña de Itatí Lirio, gran apoyo de la gente y como ustedes veían, el salón del Ceci Basketball Club estaba lleno. La Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada comunica que hoy es su habitual remate de feria, la va a hacer en las instalaciones que tiene en Bernardo de Irigoyen. Aquellos interesados, dirigirse también a las oficinas, sito en calle Juan 23, número 128, o comunicarse al teléfono 03-466-494-025. Y también comunica que el 2 de junio es la próxima remate feria en Colonia Aldao. Así lo comunicó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen. Como nosotros les estábamos anticipando en la nota, ya se viene el 5º Mutuencuentro Patrio y Solidario, el día 23, 24 y 25 de mayo, en las instalaciones del
Club Deportivo Jorge Newbery, con la presencia de Nelly de Iglesias con sus 86 jóvenes años. Va a haber bandas de rock, stripper, stand temático, caravana motera, celeste y blanco, destrezas y presente de bienvenida. Se sortea una moto 0 kilómetro y muchas sorpresas más. Costo de la entrada para moto 130 pesos, incluye piloto y acompañante, y para peatones 50 pesos. 23, 24 y 25 de mayo, quinto motoencuentro patrio y solidario en las instalaciones del Club Deportivo Jorge Newbery. Con respecto a si se va a disputar o no esta fecha de la Liga Galvense de Fútbol, mañana se va a saber, ya que se van a reunir, porque Ceci tiene que visitar al Club Deportivo Jorge Newbery en las instalaciones de Jorge Newbery. Y se está viendo si se va a jugar el día viernes por la noche o, en su defecto, el día lunes. Así que mañana recién se va a saber el día y el horario de este encuentro. Estuvimos con Fabián Rigui en el Club Centenario, donde se enfrentaron las categorías inferiores de la novena fecha de la AVOS contra Brown de San Vicente. Bueno, Fabián Rigui se está disputando todo lo que es una nueva fecha en lo que respecta a la AVOS y teniendo en cuenta la presentación de Brown aquí en Centenario. Sí, la verdad que sí, los chicos están jugando, practicando este deporte, divirtiéndose y bueno, y así tratar de que empiecen a comprender cómo es la competencia. Bueno, arrancaron al revés en lo que respecta, digamos, a la competencia, con la más grande y termina con la más chica. Sí, sí, porque cuando o nosotros jugamos acá y Santa Paula o Ceci también juega de local, entonces arrancamos con los más grandes nosotros y después los más chicos y en el otro club al revés, porque los árbitros son los mismos. Entonces, para que le dé tiempo para poder llegar a los otros partidos. Pero nosotros normalmente queremos empezar con lo más grande, porque los más chiquitos, los padres trabajan y bueno, entonces después del mediodía lo pueden venir a ver. Y si empezamos después del mediodía, se hace muy tarde para que vuelvan a su casa los de afuera. Así que siempre tratamos de coordinar así. Bueno, se viene también en el día de mañana un encuentro con respecto a escuelitas en Cañada Rosquín. Exacto, hay un encuentro de escuelitas en Cañada Rosquín. Tienen la obligación de participar todos los clubes. Hay algunos que llevan dos equipos, A y B. Es un lindo encuentro, los chicos juegan, se divierten, se hacen amigos de otros chicos, así que está muy bueno lo que plantea la asociación. Bueno, ya se ha hecho uno en Sastre. Se hizo uno en Sastre, que fuimos. Nosotros en esa categoría tenemos pocos chicos, pero bueno. Participan igual. Participamos igual y jugamos, o sea, los chicos nuestros tienen la posibilidad de jugar más que a lo mejor que los otros chicos que tienen 10 o 12, el otro equipo que tienen 10 o 12 chicos. Pero bueno, realmente está muy bueno y esperemos que los chicos lo disfruten, ¿no? Hasta aquí las noticias de Canal 10. Nosotros los invitamos a continuar con la programación del canal y si no, ver esta repetición esta noche a las 20 horas. Si no, nos veremos mañana en el horario habitual de las 12:30. Pasen ustedes muy buenos días.